Mariano de Todos los Santos Martí Navarro. Nació en Valencia, España, el 31 de octubre de 1815. Supuestamente, de joven desempeñó el oficio de sastre y de cordelero, heredado de su padre. Sin embargo, su letra, su ortografía y la fluidez de su escritura eran óptimas para su tiempo y denotaban una educación superior a la media. Ingresó en el Cuerpo de Artillería, en Valencia, en la década de los 40 del siglo XIX. En 1850 pasó a La Habana, con el grado de sargento primero, al ser trasladada a la capital de la colonia la compañía de que formaba parte. Participó en la lucha contra la expedición de Narciso López, en la que se distinguió y fue gratificado. Una vez establecido en la capital, conoció y contrajo matrimonio con Leonor Pérez Cabrera, el 7 de febrero de 1852. Mariano Martí ocupó en Cuba los puestos de sargento de artillería, celador de barrio, capitán de partido y reconocedor de buques, aunque sufrió pobreza por carecer de empleo durante largas temporadas. Viajó con su familia por motivos de salud a España. Mientras fue juez pedáneo de La Habana, en la Ciénaga de Zapata, al sur de la actual provincia de Matanzas, don Mariano tuvo a su hijo José Julián a su lado. En busca de trabajo viajó a Honduras Británica, la actual Belice, a donde llevó consigo a su hijo. Al ser José Martí condenado a presidio, se inició una nueva etapa de las relaciones entre padre e hijo. Es conocida la narración del encuentro de don Mariano con su hijo encadenado, a cuyas piernas, llagadas por los grilletes, se abrazó llorando. Después de esto renunció al cargo que entonces ocupaba, celador del barrio Cruz Verde en Guanabacoa, y comenzó a hacer gestiones a favor del hijo. Con José Martí deportado y sin trabajo permanente, don Mariano logró, pese a la persecución que cayó sobre él y su familia, mantenerse en La Habana hasta que las perspectivas de juntarse nuevamente con el hijo lo hicieron emprender un viaje a México, en unión de la familia, en junio de 1874. Allí se encontraron en enero de 1875, aunque con la pena por el deceso días antes de su hija Ana, María Salustiana. Don Mariano había llegado a México sin dinero, todo lo había dado por su hijo. Allí conoció a Manuel A. Mercado, por cuyo intermedio obtuvo un contrato de suministros para el ejército mexicano, y él y toda su familia confeccionaron arreos y mochilas, lo cual les ayudó a salir de la penuria y les permitió poner casa propia y abandonar los altos de la casa de Mercado, quien había prohijado a todos. Residió temporalmente en Nueva York, donde estuvo bajo el cuidado de su hijo. Murió en La Habana el 2 de febrero de 1887. Leonor Antonia de la Concepción Micaela Pérez Cabrera. Nació en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, el 17 de diciembre de 1828. Su familia tenía algunas propiedades en casas y otros medios de vida. Aprendió a coser y bordar, así como a leer y escribir a escondidas, contra la voluntad de sus padres, quienes consideraban este conocimiento como impropio de su condición femenina. Se trasladó a Cuba en compañía de su familia en 1842, cuando aún no había cumplido la mayoría de edad. Su familia se estableció en La Habana, donde un primer premio de lotería ganado a poco de llegar les permitió comprar una amplia casa en la calle Neptuno. Era costurera y la recomendaron a Marcelina Aguirre, con la cual llegó a tener buena amistad. Leonor contrajo matrimonio con Mariano Martí Navarro en La Habana el 7 de febrero de 1852. Tuvo 8 hijos, un varón y 7 hembras. En 1857, Leonor Pérez viajó a España en compañía de su esposo y de 3 hijos. La familia residió en Valencia hasta 1859. Luego fueron a las Canarias y volvieron a La Habana, precedida por el padre. En 1874 se establecieron en México, donde se les reunió José Martí, quien había sido deportado a España en 1871. Sus padres y hermanas volvieron a La Habana el 7 de marzo de 1877. Doña Leonor quedó viuda el 2 de febrero de 1887.
El 17 de noviembre de 1887 salió para Nueva York, donde residió en compañía de su hijo hasta finales de enero de 1888. Leonor pidió que se identificara la casa donde había nacido su hijo, y esto se materializó el día 28 de enero de 1899 con una bella tarja de mármol. En 1899, cuando ya contaba con 71 años de edad, se vio precisada a pedir un puesto de oficial tercero en la Secretaría de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, el cual le fue concedido por el gobierno de ocupación norteamericano, con un sueldo de 83 pesos y 33 centavos mensuales. La madre de José Martí pasó sus últimos años en compañía de su hija Amelia, en La Habana, sumida en la pobreza. Murió en La Habana el 19 de junio de 1907. Leonor Petrona Martí Pérez, La Chata. Nació el 29 de julio de 1854 en La Habana. Fue bautizada el 12 de agosto de 1854 en la capilla del Castillo de los Tres Reyes del Morro. Fue la primera hermana. Le dieron el sobrenombre de La Chata para diferenciarla de la madre. Todos la veían con el respeto que le concedía la prioridad de su nacimiento. Martí la llamó su chata romántica, calificativo relacionado con el hecho de haberse enamorado a muy temprana edad. Por ese motivo tuvo que vencer grandes dificultades que le obligaron incluso a adoptar medidas extremas para lograr su propósito de contraer matrimonio. Se casó el 16 de septiembre de 1869 en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, actual La Caridad, en Centro Habana, con Manuel García Álvarez, quien llegó a ser muy respetado y se ganó el aprecio y la simpatía de sus suegros. Tuvieron 4 hijos. Cuando la familia Martí en 1874 se trasladó a México, La Chata se quedó en La Habana con su marido y 2 de sus hijos. El otro viajó con sus abuelos maternos. Luego ella y sus hijos viajaron a México. El 4.º hijo nació en la capital azteca. En marzo de 1877, en el vapor Ebro, La Chata regresó a La Habana desde Veracruz, oportunidad para despedirse de su hermano, que se encontraba en tránsito hacia Guatemala. Fue una gran aficionada a la lectura. Tuvo un carácter sociable y una gran disposición para ayudar y aliviar el dolor de sus semejantes. En 1882, su hijo Alfredo acompañó a Carmen y a Pepito en su segundo viaje a Nueva York hasta 1885. En 1898 se alistó en la expedición de José Lacret, donde alcanzó el grado de capitán. Fue la tercera en morir en 1900, con 46 años, debido a uremia o fallo del riñón. Residía en la calle de Aguacate, número 10. María Matilde Martí Pérez, María Salustiana, Ana. Nació el 8 de junio de 1856 en La Habana. Fue bautizada el 20 de junio de 1856 en la parroquia del Santo Ángel Custodio, en La Habana Vieja. Fue la segunda hermana. Su prematura muerte a los 18 años, en plena juventud, cercenó una existencia que, aunque pudo conocer el amor, sufrió, sin embargo, las inquietudes de una mujer enamorada, angustiada por la ausencia de quien fuera su prometido pintor, que se encontraba en París especializándose. Lo había conocido recién llegada a México y recibió de él clases de pintura. Una profunda y sincera simpatía llegó a profesar Martí a Ocaranza, a quien conoció durante su estancia en París. Existía gran afinidad entre ella y Martí. Falleció en México DF el 5 de enero de 1875, a la edad de 18 años, por una afección orgánica del corazón. Residía en la calle del Puente del Santísimo, número 1. María del Carmen Martí Pérez, la Valenciana. Nació en Valencia, España. Fue bautizada en la parroquia de Santa Catalina, de Valencia, España. Fue la tercera hermana. El hecho de haber nacido en la ciudad de su padre le valió el sobrenombre de la Valenciana.
se caracterizaba por tener convicciones propias o tal vez por una rebeldía parecida a la de su hermano, de ahí que éste la considerara su Carmen digna. Quizás demostrara esa cualidad de su carácter el hecho de que, a pesar del mal concepto que tenían sus padres y cuñados de su futuro esposo, Juan Radillo Riera, que había enviudado del matrimonio de 1870, ella consiguió que su pretendiente pudiera visitarla y finalmente casarse con él. El matrimonio se efectuó el 23 de diciembre de 1882 en la parroquia de Nuestra Señora de Monserrate, en Centro Habana. De esta unión nacieron 5 hijos. Carmen tenía dificultades y no estaba muy bien de salud. Fue la segunda en morir en 1900, con 42 años. Esto ocurrió en La Habana, el 14 de junio, por una estrecheza e insuficiencia mitral, un fallo del corazón. Residía en la calle de Monserrate, número 35. Doña Leonor, ya septuagenaria y casi ciega, asumió el cuidado de los 5 hijos del matrimonio, ya que Juan Radillo falleció 3 años después que Carmen. María del Pilar Martí Pérez nació el 13 de noviembre de 1859 en La Habana. Fue bautizada el 16 de noviembre de 1859 en la parroquia del Espíritu Santo de La Habana Vieja. Fue la cuarta hermana. Era una hermanita de Martí que murió muy pequeña. Dicen que a causa de haberle hecho el maestro estar de penitencia muchas horas de pie en el patio y que el día se puso de agua, y el maestro se olvidó de la niña, de lo que ella sacó una pulmonía que se la llevó para siempre. Y quizás fue en recuerdo de ella que llamó Pilar a la niña de los zapaticos de rosa y la vistió como nunca pudo verla a ella vestida, con un sombrero primoroso y un vestido de organdí con lazo grande a la espalda y unos botines finos, aunque en realidad la suya se parecía más a la otra, a la anegadita, a la que su madre lleva a la playa a ver el sol y a que duerma. Falleció el 11 de noviembre de 1865, en vísperas de cumplir los 6 años de edad. Rita Amelia Martí Pérez nació el 10 de enero de 1862 en La Habana. Fue bautizada el 7 de abril de 1862 en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, actual La Caridad, en Centro Habana. Fue la quinta hermana. De las hermanas de Martí es quizás la más conocida y recordada por 2 razones. Primero, fue la destinataria de las únicas 2 cartas que ésta enviara a sus hermanas, muy difundidas por su gran belleza y valores literarios. Segundo, vivió durante casi toda la primera mitad del siglo XX. Cuando falleció había cumplido los 82 años. Además de un gran cariño, existió una manifiesta admiración por la joven, denominándola mi discreta Amelia. Fue moderada en sus deseos y aspiraciones. De carácter reflexivo y meditador, era muy cuidadosa en el análisis de sus pretendientes, que no fueron pocos. Con 21 años, contrajo nupcias en la parroquia de Nuestra Señora de Monserrate con José García Hernández, con quien tuvo 7 hijos. Fue un matrimonio feliz. Después del deceso de Antonia, Amelia cuidó de la madre hasta su fallecimiento, en 1907. Rita Amelia falleció en La Habana el 16 de noviembre de 1944, a la edad de 82 años, por linitis gástrica, y residía en la calle Gonzalo, número 24, en La Víbora. Con la desaparición de Amelia en 1944, se extinguió el último hijo de la familia Martí Pérez. Antonia Bruna Martí Pérez nació el 6 de octubre de 1864 en La Habana. Fue bautizada el 12 de enero de 1865 en la parroquia de Nuestra Señora de Monserrate, en Centro Habana. Fue la sexta hermana. Creció mimada y consentida debido al fallecimiento de Lolita. Además de inteligente y astuta, Martí la llamó sagaz Antonia. Ella se convirtió en una joven bonita, alegre, sociable y organizada. Otro rasgo de su carácter fue su gran sensibilidad.
Con 21 años se casó en la parroquia de Monserrate con Joaquín Fortún André. Tuvo 4 hijos. Fue la primera en fallecer en 1900 con 36 años. Debido a una insuficiencia mitral, un fallo del corazón, residía en la calle de Campanario número 95. Después de su fallecimiento, Amelia cuidó de doña Leonor. Dolores Eustaquia, Lolita. Nació el 2 de noviembre de 1865 en La Habana y fue bautizada el 20 de diciembre de 1866 en la parroquia de Nuestra Señora de Monserrate, en Centro Habana. Falleció el 29 de agosto de 1870, a la edad de 5 años. Para esta fecha, el joven Martí, con 17 años, se encontraba en presidio. María del Carmen Sayas Bazán e Hidalgo. Nació en Camagüey el 29 de mayo de 1853. Fue bautizada el 25 de julio de 1853 en la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, en Camagüey. Hija de Francisco Sayas Bazán y Barona, un abogado del Camagüey, quien se opuso a la Guerra Grande y sirvió en 2 ocasiones al gobierno colonialista participando como comisionado. Durante la Guerra de los 10 Años, en 1871, la familia abandonó Cuba y se estableció en México. Allí conoció a Martí. El 20 de diciembre de 1877 contrajo matrimonio en el Sagrario de la Catedral de México. Partieron para Guatemala, país en el que se asentaron hasta fines de julio de 1878, cuando viajaron hacia La Habana. En La Habana, el 22 de noviembre, les nació su primer y único hijo. El 28 de febrero de 1880 embarcó con el niño para Nueva York, ciudad en la que determinó radicarse Martí, después de su segunda deportación el año anterior, y junto a él pasó una breve temporada, pues retornó a Cuba en el mes de octubre. En diciembre de 1882 volvió al lado de su esposo, y allí con su hijo permaneció hasta marzo de 1885. Después de una prolongada separación de casi 6 años, en junio de 1891, viajó a Nueva York y 2 meses más tarde se embarcó hacia Cuba. José Martí y Carmen Sayas Bazán estuvieron legalmente casados 16 años y 5 meses, de los cuales convivieron solamente 4 años y 36 días. Falleció en El Vedado, La Habana, el 15 de enero de 1928, a los 75 años. José Francisco Martí y Sayas Bazán, Pepito. Nació en La Habana el 22 de noviembre de 1878. Fue bautizado el 6 de abril de 1879 en la iglesia de Nuestra Señora de Monserrate, en La Habana. Vivió con su padre desde el 22 de noviembre de 1878 hasta el 17 de septiembre de 1879. Se reunió con su padre en Nueva York el 3 de marzo de 1880. Regresó a Cuba el 21 de octubre de ese año. Vio nuevamente a su padre en Nueva York en diciembre de 1882 y permanecieron juntos hasta el 24 de marzo de 1885, en que regresó a Cuba. La familia se reunió nuevamente el 30 de junio de 1891 en Nueva York. Pepe tenía 13 años. El 27 de agosto, Carmen y su hijo regresaron a Cuba. Matriculó en 1894 las asignaturas de Derecho Civil en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Martí cayó el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos, y después José Francisco viajó con su madre a Nueva Jersey en busca del legado sentimental de su padre, sus libros y papeles íntimos. El 27 de febrero de 1897, deseoso de luchar por los ideales a los que su padre consagró y ofrendó su vida, con solo 18 años de edad, logró convencer a la madre, abandonó sus estudios y viajaron a Nueva York juntos. Allí se enroló en la expedición de los generales Joaquín Castillo Duany y Carlos Roloff, que desembarcó en Cuba
el 21 de marzo de 1897. Se distinguió en el victorioso combate de Tunas de Bayamo de abril de 1897, donde al morir el capitán Francisco Sedano, que manipulaba el cañón, se hizo cargo del mismo, lo que le afectó los tímpanos y le ocasionó una sordera que padeció toda la vida. Terminada la Guerra de Independencia, ostentaba el grado de capitán del Ejército Libertador en agosto de 1898. En la República continuó sus estudios, desempeñó importantes cargos públicos y ocupó la Secretaría de la Guerra durante el gobierno del general Mario García Menocal. Contrajo matrimonio el 21 de febrero de 1916 con María Teresa Vances y Fernández Criado en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en El Vedado. No tuvo descendencia. Falleció en La Habana el 22 de octubre de 1945 a los 67 años. María del Carmen Millares y Peoli, Carmen. Nació en Santiago de Cuba el 7 de octubre de 1848. Fue bautizada en la Santa Iglesia Catedral de Santiago de Cuba. A los 20 años contrajo matrimonio con Manuel Mantilla el 23 de mayo de 1869 en la Santa Iglesia Catedral de Santiago de Cuba. 2 años después, en 1871, emigró a Santo Domingo y después a los Estados Unidos con su esposo y su pequeño hijo Manuelito y se radicaron en Nueva York. Su esposo se dedicó al comercio y al giro del tabaco, que no le daban mucho. Mientras que Carmen estableció una casa de huéspedes en la que se alojó Martí en 1880, días después de su arribo a ese país. Martí vivió con ellos la mayor parte de los casi 15 años que residió en aquella ciudad. Fue una incansable colaboradora del maestro y lealtísima compañera. En sus momentos más difíciles o de enfermedad, siempre estuvo a su lado cuidándolo y animándolo. Estuvo entre las organizadoras de los bazares en Nueva York, en los que se vendían diversos artículos, mayormente artesanales, cuyas ganancias eran destinadas a la tesorería del Partido Revolucionario Cubano. Luego de la muerte de su esposo, ocurrida el 18 de febrero de 1885, comenzó a relacionarse más íntimamente con Martí, pues supo valorar la magnitud de su grandeza espiritual. Ella compartió con él sus ideales patrios, sus tristes y largos años del exilio, y lo admiró y alentó en el sacrificio de su vida por el bien de los demás, endulzándole con su cariño los últimos años de su angustiada existencia. Falleció en Nueva York el 17 de abril de 1925, a los 77 años. María Mantilla y Millares. Nació en Brooklyn, Nueva York, el 28 de noviembre de 1880. Martí fue el padrino de bautismo, el cual se efectuó en St. Patrick's Church, Brooklyn, Nueva York, el día 6 de enero de 1881. Llegó a quererla como a hija propia. Junto a ella vivió la mayor parte de los aproximadamente 15 años que residió en Nueva York. Actuaba en las funciones que los emigrados efectuaban en distintos salones de Nueva York a beneficio de los heridos de la guerra en Cuba. En ocasiones sirvió a Martí de mensajera y amanuense. Al caer este en dos ríos frente al enemigo, Martí llevaba al pecho la fotografía de ella. En 1853 fue invitada a visitar Cuba por el centenario del natalicio de Martí. Durante su estancia en La Habana donó las cartas que Martí le dirigiera. Además, donó el grillete que había llevado Martí en la cárcel en su adolescencia, que ella celosamente conservaba. Contrajo matrimonio en Nueva York en enero de 1905 con Julio César Romero. De esta unión le nacieron 4 hijos. Falleció en Los Ángeles, California, el 17 de octubre de 1962, a los 82 años.